¿Cómo están? Qué gusto saludarlos allá en casita a todos los pequeñitos y pequeñitas. Y como siempre, desde nuestro centro de trabajo, nuestra trinchera de operaciones, nos da mucho gusto recibirlos aquí en su casa, en el Cerro de la Galaxia, en este programa que se llama El Club de la Galaxia. Donde, como siempre, les tenemos contenido muy interesante para todas y todos ustedes. Compañeros, ¿cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? Muy bien, muy contentos de estar con ustedes aquí, en donde ustedes pueden comunicarse y pueden ser parte de este espacio. Recordemos entonces nuestro teléfono aquí en el programa para que puedan comunicarse y ser parte de esto al 842-3500. Recuerden, parece carpintero, porque hace rin, porque hace ran. Ahí está, ahí está, ahí está. Porque a cerrar. Oigan, también no olviden nuestro correo electrónico, al cual también pueden ponerse en contacto con nosotros, que es clubdelagalaxia@tvmas.mx, donde no olviden, pueden mandarnos su video contándonos de alguna experiencia, unos dos minutos, para que también puedan verse con nosotros aquí en el Club de la Galaxia. Así es, y hablando de experiencias interesantes, hoy aquí en el programa tenemos la presencia del ballet Royal Jalapa. Que va a estar. ¡Bravo, bravo, bravo! Van a tener una presentación aquí para todos nosotros y nos van a mostrar este maravilloso mundo del ballet. Oigan, ¿les gustan los alemanes? ¿Los alemanes? Animales. También son buenos amigos alemanes. ¿Animales? Animales. Ah, sí, sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos una cápsula del zoológico Miguel Ángel. ¡Qué bien! ¡Guau! Wow. Wow, ¡no me digas! ¿Y hasta dónde nos vamos a verla? ¿Hasta Veracruz? ¿Hasta Puerto? ¿Hasta Veracruz? ¿Allá, muy lejos? Ah, ¡vámonos! Okay, ¡vámonos! ¡Vámonos! ¡Allá! ¡Vámonos! ¿De cómo se trabaja en el sol? ¡Vamos! ¡Miguel Ángel! ¡Qué bien! ¡Vamos! Amigos, esto es la entrada al Parque Viveros de Veracruz, que ha abierto sus puertas nuevamente. Vengan, los invito a conocerlo. Este año volvió a abrir sus puertas el Zoológico Municipal de Veracruz, Puerto Miguel Ángel de Quevedo, mejor conocido como Parque Viveros, que vio crecer a muchas generaciones para después cerrar sus puertas durante la pandemia por COVID-19 al público. Hoy no solo ha sido reabierto, también se trabaja en la rehabilitación de todo el parque y el rescate de los animales que habitan ahí. El zoológico cuenta con alrededor de 278 animales y se pretende aumentar el número. Entre las diferentes especies que se tienen hay monos, cocodrilos, una tigresa, llamas, mapaches, venados, un tucán, guacamayas, pavos reales, tortugas, entre otros más. El trenecito, que era muy atractivo más para niñas y niños, se rehabilitará con apoyo del Ferrosur, que podrá donar una nueva máquina para que pueda hacer todo el recorrido por el zoológico como se hacía antes. Si quieres conocerlo, el parque zoológico está abierto de lunes a domingo en un horario de las 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Qué esperas? ¿Qué les pareció? Los invito a conocerlo. Yo soy Mateo y este fue el Club de la Galaxia. Hasta la próxima. Pues muchas gracias a Mateo por compartirnos un poquito de cómo viven todos estos animalitos que nos entretienen bastante. Y además de ser bellos y majestuosos, pues aprendimos en esta cápsula cómo tienen que vivir, particularmente cuáles son las condiciones que hay que reunir para que puedan subsistir y para que nosotros podamos visitarlos además. Oye, Nacho, mi papá me cuenta que él iba al parque con mis abuelitos. Uh-huh. Y que había un trencito en el parque como el Piojito de los Berros. ¿En serio? ¿En el zoológico? No, en el parque. Ah, en el parque, en el parque. ¿En el parque, sí, allá en Veracruz? Ah, allá en Veracruz. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Oigan, y bueno, tenemos, antes de continuar con el programa, tenemos que dar una felicitación muy importante para una colaboradora y amiga de El Club de la Galaxia, nuestra maquillista, que es... Leticia Chacón Muñoz. ¡Bravo! Muñoz. ¡Bravo! ¡Leticia, a Leti! ¡Bravo! Y nosotros decimos... ¡Queremos pastel!
pastel, pastel. Queremos pastel. Muy bien. Si tú cumples años, también comunícate con nosotros, @TVMás, ahí nos puedes contar qué día cumples años y nosotros con todo el gusto del mundo te estaremos felicitando. Así es. Ay, yo quiero preguntarte, ¿a ti te gustan las películas de Pixar? Sí. Ah, son maravillosas, ¿no? Pues fíjense que hoy el Ballet Royal Jalapa nos va a presentar a continuación un tema que está dedicado también a las películas de Pixar. Vamos a ver esto con ellos. ¡Ballet Royal! A pedir por favor a la directora del ballet y también al resto del ballet si pueden por favor pasar y acomodarse. Ballet Royal Jalapa, qué gusto poder tenerles aquí esta mañana, bueno, esta tarde, ¿verdad? Y también poder platicar con usted, con Margarita Vargas, pues un trabajo muy importante, muy bonito el que realizan ustedes. Así es, venimos presentando ahorita una coreografía que se llama Pixar, como bien dijeron, que es un extracto de un excelente ballet que presentamos precisamente este fin de semana. Que se llama De Película, con la dirección de una de nuestras coreógrafas, Mariana Barradas, y la verdad, muy padre, nos da un recorrido por diferentes películas de todos, de los clásicos, de los nuevos, de Disney, de todo, y ellas lo disfrutan muchísimo. Oiga, y bueno, platicar un poquito del trabajo que ustedes realizan. El ballet, pues, es una disciplina que empieza a muy corta edad, ¿no? Así es. Bueno, en realidad, si quieres ser una bailarina profesional, tienes que empezar tu entrenamiento por lo menos a los 8 años. Okay. Sin embargo, aceptamos niñas desde los 3 años, pero no solamente a los 3 años. Tenemos un grupo maravilloso que se llama Silver Swan, que son adultos desde los 50, 60, 70 y más. O sea que yo podría también hacer ballet. Claro que puedes hacer ballet, por supuesto que sí. Ya por ahí verán alguna cosa que hicimos con Nacho, de hecho, de ballet. En realidad, el ballet es una disciplina que es para todos. Por supuesto, como todas las artes y como todos los deportes y toda la cultura, si te quieres dedicar profesionalmente a esto, pues requiere tu tiempo de lleno y sí necesitas empezar un poquito más jovencito, digámoslo así. Pero en realidad es para todos. Nosotros en Ballet Royal Jalapa hemos desarrollado junto con la Royal, obviamente de la mano de la Royal Academy of Dance de Londres, que tiene 100 años en el mundo, nos estamos desarrollando diferentes formas de poder incluir a todos dentro de la danza. Y está increíble esto que acaban también de presentar, que estuvieron trabajando seguramente por mucho tiempo para poder montar esta coreografía de películas. Así es, durante meses trabajamos en esta
está puesta en escena. Uh-huh. Es la segunda vez que lo presentamos. Hace 3 años lo presentamos por primera vez, justo antes de pandemia. Y ahorita que por fin regresamos a los escenarios, lo presentamos. Y también presentamos Lago de los Cisnes, porque creemos que es muy importante que todo el mundo conozca el repertorio clásico. El clásico. Así es. Entonces, tuvimos la oportunidad de poder hacer diferentes cosas. Cosas nuevas con uh-huh. esto de película y festival de Disney, pero también cosas clásicas como es Lago de los Cisnes, para que ellas conozcan, pero también puedan imaginar y probar y crear cosas nuevas, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Y aparte, pues, son muy jóvenes, todas ellas están, muy contentas en esta disciplina. Y bueno, me gustaría que nos platicaras dónde puede la gente que esté viendo, ahorita que nos esté viendo en sus casas, pues, tener más información de ustedes por si quieren, incursionar en esta disciplina del ballet. Claro, nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Ballet Royal Jalapa, nos encuentran en Instagram y en TikTok con el mismo nombre, Ballet Royal Jalapa. Y también puedo dar el teléfono al cual nos pueden localizar, puede ser por WhatsApp, pueden llamarnos por teléfono, es el 2281-626827. 2281-626827. Pues queremos agradecerles mucho. En unos momentos más vamos a ver otro número de lo que nos traen preparados para el día de hoy. Muchas gracias, Miss. Muchas gracias a ustedes. Y sí, pronto veremos una parte del Lago de los Cisnes. ¡El Lago de los Cisnes! ¡Qué maravilla! Pero mientras tanto, continuamos con más aquí en el Club de la Galaxia. Aquí llega el reto del Club de la Galaxia, a que no te lo sabías. Que uno de los animales característicos del bosque de niebla, como este, en donde estamos ahora, son las ardillas. Si estos pequeños mamíferos roedores son muy previsores y les encanta juntar provisiones para tener durante los fríos días del invierno. Ellas comen nueces, hojas, raíces, corteza de los árboles, frutos y hasta algunos insectos pequeños. Su tamaño varía mucho, entre los 20 y 50 centímetros de longitud. Aunque hay casos extremos, como la ardilla pigmea africana, que solo mide 10 centímetros, o la marmota gigante de los Alpes, con 73 centímetros. Sus dientes incisivos, es decir, los delanteros, crecen durante toda su vida. Y ahora que ya lo sabes, pues comparte este dato con tus amigos. Muy bien, amiguitos y amiguitas del Club de la Galaxia, ya estamos de regreso y adivinen qué, qué importante es tener la oportunidad de que mediante el trabajo de algunos profesionales fotógrafos nosotros podamos tener antecedentes de nuestra historia, de nuestras tradiciones. Pero además de la fotografía, hay gente que se encarga de promover también nuestras culturas de hace muchísimo tiempo y un poco más. Y quiero pedir un fuerte aplauso para un fotógrafo bastante profesional y un precursor de nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra cultura, Gustavo Barrios, aquí en el Club de la Galaxia. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenido, Gustavo! Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Pues por aquí andamos. Con muchísimo trabajo siempre. Platícanos, ¿qué nos traes ahora? Bueno, ahorita traemos un proyecto muy interesante que se llama Festiva. Queremos hacer una cartelera de festivales para la ciudad de Jalapa y alrededores, donde podamos reunir todo lo que se hace a nivel cultural y artístico en Jalapa, Jico, Teocelo, Coatepec y demás, ¿no? Entonces, sabemos que hay muchísima actividad siempre y no siempre tenemos el acceso a ver dónde podemos saber qué es lo que está pasando al día, ¿no? Porque hay muchísima información. La idea con Festiva es precisamente tratar de concentrar toda esa información en un mismo espacio. ¿Y cómo es entonces, Gustavo, que viene la fotografía durante toda tu carrera profesional a reunirse con este tipo de festivales? Mira, en mi caso, como fotógrafo, me ha tocado trabajar con muchísimas empresas, pero también con muchísimos amigos artistas que siempre me están solicitando que les haga sus portafolios, que les cubra algunos eventos y demás. Y es por esto que tengo la fortuna de estar relacionado con este mundo y de repente nos damos cuenta que con la foto podemos, expresar
y dar a conocer esto en todo el mundo, ¿no? A través de las redes sociales. Es una gran ventaja que tenemos ahora. Gustavo, cada vez tu trabajo ha ido atrapando un poquito más de gente, un poquito más de gente, hasta que ahora contempla un espectro muy, muy amplio. Cada uno de los festivales o eventos que tú organizas tienen similitudes, pero también tienen particularidades que diferencian el uno del otro. Platícame, por favor, sí, un poco bueno, esto. Mi evento principal es Noche de Catrinas, que es en octubre, pero bueno, con algunos amigos me dicen, es que hay actividades siempre, ¿no? Ahorita comentábamos antes de entrar aquí a la pantalla que acaba de haber ahorita una reunión de Spider-Man aquí en Jalapa, entonces se cumplieron 60 años de que surgió el cómic y entonces de repente a mí me tocó ver en las redes que se iban a reunir los Spider-Man, algo así como el multiverso, ¿no? Con todos ahí. Y a mí eso me fascina, obviamente amo Jalapa y amo todo lo que ocurre en Jalapa, entonces yo voy como invitado, voy como fotógrafo, me sumo a todas las actividades posibles y bueno, ya que estás ahí con todos los Spider-Man, es súper emocionante, ¿no? Como todos tienen esas ganas de sobresalir y de estar. Hicimos unas fotos padrísimas, yo de invitado tal cual, tengo que aclararlo, pero bueno, toda esta actividad es la que queremos que esté en festiva, ¿no? Que la gente pueda entrar y que sepa, porque muchas veces ya que estás en el evento, ya que estás transmitiendo, me gusta hacer mucho el Facebook Live, ya que estoy ahí me dicen, oye, ¿y cómo te enteras? Y que está padrísimo, ¿puedo llegar todavía? Entonces, la idea es que podamos tener esa información desde antes. Claro, y además, ¿cómo pueden disfrutar de tu trabajo? Por ejemplo, este antecedente de los diferentes Spider-Man, que hasta donde tengo entendido, vi parte de tus fotografías y había uno cada quien con un equipo diferente y todo esto. Y precisamente hablando del tema, ¿dónde puede la gente enterarse del itinerario contemplado para esta edición de festiva y además, ¿dónde puedes disfrutar de tu trabajo? Sí, claro. Bueno, mi página es gustavobarrios.com, digamos, ahí viene todo mi trabajo y ya directamente en Facebook, bueno, tenemos el espacio de Noche de Catrinas Jalitic y en este caso festiva, ya la página en Facebook es Festiva Jalapa. Y en redes sociales es Festivax. De acuerdo, amigo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias y a ustedes. Y felicidades por el trabajo realizado y por el que viene para ti, por supuesto. Mucho éxito. Vamos a brindarle un fuerte Muchísimas aplauso. Gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Gustavo, a seguir conociendo tu trabajo y a no perdernos todos los festivales que nos ofrecen, así como también no debemos de perdernos ya esta segunda participación del Ballet Royal, que en este momento nos van a presentar, ya lo decíamos, el Lago de los Cisnes. ¿Vamos con ellos? ¡Vamos! Thank you.
despedir el programa aquí con el Ballet Royal Jalapa, que le damos un nuevo aplauso para todas ellas, para ellos que estuvieron esta tarde con nosotros. Y también, pues, agradecerles su participación a Margarita Vargas y a Margarita Vargas, a ambas. Ambas, madre, dos hija, generaciones. Dos generaciones. Trabajando con el ballet, con estas chicas, con chicos también, pues en esta disciplina tan bonita. Exactamente, ya tenemos más de 40 años trabajando con el ballet clásico. Qué maravilla. Sí. Y bueno, pues esperemos que vengan más presentaciones. Y aquí tienen su casa, el Club de la Galaxia estará siempre abierto para que ustedes vengan aquí a compartirnos su arte. Definitivamente, esta tarde han hecho una presentación espectacular. Y Liz, qué importante es involucrar a los pequeños desde edades muy tempranas en actividades deportivas y culturales, ¿no? Y qué mejor que ellos nos digan. A ver, de este lado tenemos a las niñas que han participado con nosotros. ¿Qué es lo que más les gusta de bailar ballet? A ver, cuéntanos. Pues conectarte con la música. Ajá. A ver, de este lado. Con el ritmo también. Con el ritmo y... sentirte libre. ¡Qué bonito! Muy bien, muy bien. Aquí también al joven. ¿Qué es lo que más te gusta de practicar ballet? De ser tú mismo. Muy bien. Esa es una parte muy importante. Y pues aquí también nos da mucho gusto que vengan a expresarse y vengan a compartirlo con nosotros. Y bueno, una invitación a que más personas, a que más niños, niñas, pues se acerquen al ballet, maestra. Claro, mira, después de la pandemia creo que es importante que empecemos a relacionarnos nuevamente de una manera más sana. Y qué mejor que el arte como el ballet clásico, que nos trabaja todo, la mente, el espíritu, el cuerpo. Entonces están cordialmente invitados desde los 3 años en adelante. Yo tengo una pregunta para la maestra Margarita Vargas antes de irnos del programa. Pero Margarita Vargas, mamá, Margarita Vargas, hija. Estoy como que un poco con cualquiera de las dos estaría excelente la respuesta, sin ningún problema. Precisamente esa parte que comentaba, maestra, ¿cuáles son los beneficios que, por ejemplo, tiene un pequeño desde edades muy tempranas, digamos de 5 o 6 añitos, con la práctica del ballet? Te toca. Okay. Perfecto. Bueno, tiene muchos beneficios, entre ellos conexiones neuronales que son tan importantes en esta edad. Se desarrolla de una manera diferente, motrizmente les ayuda muchísimo, el estar en contacto con la música y al mismo tiempo moverse al ritmo de la música les va a ayudar a hacer unas conexiones que no te ayuda a cualquier tipo de actividad, sino que la danza en general hace esto. El ballet, por supuesto, además les da una disciplina increíble y un porte, bueno, que a mí me encanta obviamente, el porte que uno logra al practicar el ballet clásico. Así como el del profesor Jeje, por ejemplo. ¿No? Ya me dijo que puedo yo practicar ballet, ya estoy viendo, nada más que sí está difícil, no es tan fácil. No, muchas felicidades a todas ustedes que lo logran, porque sí, no está nada fácil. Pero bueno, aquí con Ballet Royal Jalapa, pues tenemos esta oportunidad y queremos agradecerles el haber estado con nosotros hoy en esta tarde y que nos hayan compartido. Y un aplauso para todas las chicas, sí, que nos acompañan. Aplauso, el día de hoy, chicas y aplauso chicos, grande. Y la invitación para que no se pierdan el Club de la Galaxia. Siempre tenemos cosas padrísimas para ustedes y nos vemos en la siguiente edición. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Digan adiós! ¡Bye! ¡Adiós! Ya lo dominé.